Buen día. Bueno, finalizado el torneo, finalizado el año, ¿cuál es el análisis personal que haces vos de lo que fue esta temporada sin objetivos deportivos concretos alcanzados? Ya me diste un poco de la respuesta. No, el diagnóstico político. A ver, que no alcanzaron los objetivos. Sí, el propósito, eso ya se sabe. Por, eso, por ahí el porqué. No, obviamente que el balance es irregular dentro de un montón de puntos, ¿no? Obviamente que lo que es lo numérico es irregular y no logramos los objetivos en los cuales habíamos pautado, por lo menos desde mi llegada, ¿no? Eso está claro y eso es una realidad. O sea que ante eso no hay mucho para decir. Está claro que eso no se cumplió. Dentro de un planteo de un montón de objetivos desde que yo llegué, hay otros que se han cumplido, que se han llevado adelante, pero que no tienen la importancia que tiene lo numérico. O sea que dentro de lo numeral estamos en un punto negativo y que es lo que debemos obviamente mejorar en el que viene. Dentro de lo que es el semestre general y poniéndolo también al numérico dentro del análisis, hay puntos positivos, hay situaciones que van dentro de lo que planteamos como proyecto inicial de lo que iba a pasar o de lo que íbamos a llevar adelante, que vuelvo a repetir, no tienen la importancia que obviamente tienen los sí, pero los si lo querés decir, por ahí puede ser prácticamente la aparición de algunos juveniles en primera. Hay un montón de situaciones que hemos llevado adelante dentro de la reestructuración de los chicos que obviamente no tienen un valor, pero que sí que se. Que no tienen un valor. Sí, mañana puede llegar a acuerdos. No tienen un valor para el que va a la cancha. No lo tiene, ese valor sinceramente no lo tiene y eso está absolutamente claro. Y el fútbol profesional vive de resultados y eso también está claro, ¿no? Pero bueno, hubo muchos chicos que han tenido sus primeros partidos, hay otros chicos que se han consolidado, hubo un montón de otras cosas que van hacia abajo, ¿no? En cuanto a las divisiones inferiores y en cuanto a la reserva, pero que dentro de ese punto general son importantes, pero no marcan lo que es el fútbol profesional. Esas son situaciones distintas. Pero creo que es un balance irregular de acuerdo a lo que es muy importante, a lo otro que no es determinante, que es conjugar esas dos cosas. Es una situación irregular y que es obviamente lo que tenemos que mejorar de acuerdo al futuro. Pero no deja de ser, en mi pensamiento, no deja de ser un balance bueno en muchos lugares y obviamente que malo en el punto de los objetivos del fútbol profesional. Recién hablabas, Lucas, de resultados y está claro que el fútbol se vive de eso, ¿no? Sí, por supuesto. En primera etapa, Gallego no conseguía resultados, se tuvo que ir. Sí. En esta etapa no hubo buenos resultados tampoco y hubo una crítica intensa hacia tu figura. ¿Crees que fue demasiado fuerte o lógica y entendible? No lo sé, Luis, o sea, eso es un punto en el cual yo no lo puedo evaluar, no lo sé, porque dentro de todo lo que hemos estado acá, muy pocas veces han dicho las situaciones que pasan afuera, o sea que yo no te lo puedo evaluar. Si nosotros lo podríamos evaluar en cuanto a todas las críticas que me podés plantear, y las planteamos acá, y las hablamos cotidianamente, semana tras semana, punto por punto, yo te las podría... Yo hablo crítica en general, pero por eso, pero, y demás. Claro, bueno, o sea, pero igualmente todas esas situaciones yo las respondo en este lugar o post partido. O sea que cada una de esas críticas, muchas yo no he tenido respuestas a todas esas situaciones, porque nunca me han evaluado, me han planteado en este lugar, donde acá todos pueden plantear las situaciones, vos podés plantear las situaciones, preguntarme un montón de otras cosas a las cuales escribís y no me preguntás y no me das respuesta. O sea, no, yo no tengo respuesta a un montón de situaciones que ya están dichas. ¿Por qué? Porque las respondo en otros tiempos, en otros momentos que no tienen valor. Entonces, todas esas situaciones, esas críticas o esas cosas, son las verdades de cada uno.
Entonces yo no sé si están bien o están mal. Lo que sí, yo no he tenido muchas posibilidades de respuestas a un montón de críticas porque no las he tenido acá. Ese es el punto. O sea, están bien, parte del juego, es perfecto. Los resultados marcan, soy parte de los resultados. Cuando llegué, llegué por un, por un proyecto. Dentro del proyecto hay un montón de cosas buenas y malas. O sea, yo sigo trabajando en el proyecto. No hay nada más importante que el proyecto de la institución, en mi punto de vista, ¿no? Obviamente que dentro de ese punto de vista particular que tengo, porque si vine y acepté el desafío de estar acá, era porque había un proyecto a largo plazo. Yo lo sigo llevando adelante más allá de la, de las supuestas críticas, de las críticas reales y de si están bien o están mal. Yo evalúo un montón de situaciones a las cuales afronto, llevo adelante y estoy convencido de lo que, llevo adelante, desde un montón de puntos. Entonces, las críticas están bien o están mal, no lo sé. El proyecto para mí es muchísimo más importante que las críticas hacia mí. Yo valoro muchísimo más eso que todo lo que pueda pasar en mi figura. A mí no, yo siempre lo dije, lo he dicho cuando llegué, no importa lo que me pase, no importa lo que pase. Hay algo que es mucho más importante, que es la, el proyecto final. Yo voy en búsqueda de eso. Ahora, después, convivo todo el tiempo con los resultados, con las críticas, con los elogios, con más, menos, un poco más, un poco menos. Lo que sí, muchísimas de las críticas, nunca he tenido respuesta. ¿El proyecto ese del cual hablabas final, cuál sería? No, el que cuando fuiste a la primera nota mía o presentación mía, fue evaluado desde la dirigencia, tanto por el presidente, por Roberto y por mí. Todo eso que planteo yo lo llevo adelante. Obviamente que lo, siempre lo hablamos y vemos el ejecutivo, o cada uno de nosotros sabiendo en el lugar que estamos, que los resultados son determinantes para la continuidad, lamentablemente, de algunos proyectos. En este caso, más allá de, de la falta de resultados o de los objetivos que me decía recién Tati, no logrados, yo sigo mi camino por el, por el proyecto. Es muchísimo más importante para mí, desde mi punto de vista, en un montón de lugares, esas situaciones. Porque si no, yo podría cortar un montón de cosas o podría pensar en un montón de otras cosas, en un montón de decisiones a futuro distintas, pero no, no lo considero, no lo siento así. Entonces mi figura, las críticas hacia mi figura, las acepto, las trabajo y te lo vuelvo a repetir para que en el futuro lo podamos manejar de otra manera. Todas las críticas a las cuales están fuera, yo solamente le voy a dar respuesta o le puedo dar respuesta en dos lugares. En el estadio post partido y acá, cuando estamos todos acá, porque acá a nadie se le dice esto sí, esto no, o no te respondo. Respondemos todo, respondo en este caso todo lo que ustedes me consultan. Ahora, hay un montón de cosas que dicen afuera que acá adentro no las dicen. Entonces yo no sé cómo son las críticas, si son muy buenas, muy malas, muy duras, menos duras, más fuertes, más débiles. Eso no lo sé, porque estoy abocado a una situación. Entonces todas esas cosas, a tu pregunta, me gustaría que próximamente todas las críticas las podamos llevar adelante en este lugar e intercambiar, más que críticas, opiniones, porque a lo mejor es una opinión tuya. Sí, lo que pasa es que acá venimos a lo sumo 10 colegas cada vez que hablas y hay 100 que trabajamos en los medios de Rosario. Tampoco podemos hacernos cargo de lo que no decimos. No, no, o podemos traer mucho, acá. Pero muchos son ustedes mismos los que afuera dicen una cosa y acá dicen otra. O no dicen lo que dicen afuera, que es distinto. Yo trato de hacer y de decir lo mismo acá, ahí, con los dirigentes y ante la gente. Tengo dos lugares para defenderme nada más. Uno es el partido y post partido, ¿no? Me defiendo ganando, que eso lamentablemente es algo que está claro para todos, ¿no? Cuando ganás jugás bien, cuando perdés jugás mal. Y post partido. Y hoy cada vez que nosotros nos vemos, o alguna nota que individual, pero que también forma parte del día de hoy, ¿no? Estos son los lugares donde yo tengo que puedo defender las críticas o decirte algo. O sea, no sé. Muchas de las situaciones en las cuales has escrito en esta semana, esas situaciones en las cuales hemos inventado lugares, no pasan por ahí. Porque han sido, o sea, que haya jugado Elías,
no fue porque tuvimos que improvisar. No hemos improvisado nada a lo largo de este semestre. Hemos ido adelante de acuerdo a las convicciones nuestras, de acuerdo a los trabajos que hemos llevado adelante durante todo el semestre. Le ha tocado debutar en ese lugar porque consideraba que era la mejor opción para ese partido. Pero no porque hemos improvisado, porque conmigo ha entrenado todos los días jugando en ese puesto. Entonces, desde ese lugar, tu crítica hacia mí tiene una respuesta posterior que no tiene valor. Entonces, ante eso, está perfecto. Lo que pasa es que, en el caso de, ya que lo mencionaste, de Calle Elías, no es que yo lo dije por decir, sino que pregunté, averigüé de qué jugaba en inferiores. Pero no me preguntaste a mí, pero no me preguntaste a mí que soy el que lo lleva adelante. Sí, pero, bueno, no, pero fuera posibilidad de ahora formando nosotros. Acá lo tenemos. Un equipo, acá lo tenemos. Es un partido decisivo cuando se veían. Tal vez desde nosotros, ¿no? Porque vos sos el entrenador y te decís un bajo nivel de Martín Tonso. Sí. Y que en un partido decisivo lo pongas como titular, que en la primera cuatro partidos pise la pelota y se caiga y esté con mal rendimiento, sí. Y aún queda eliminado en el último objetivo que le quedaba. Sí. Me parece que es un motivo para que nosotros respetuosamente podamos criticar tus decisiones. Por supuesto, eso me parece bárbaro, pero posiblemente después me lo puedas preguntar, o no. O informármelo, o charlarlo, o comentarlo, o discutirlo, o cada uno de tu opinión, y yo pueda dar la mía. Entonces, desde ahí, desde ese lugar, ahí puedo responder a la primera pregunta, que es la crítica, ¿fueron muy duras o no? ¿Me entendés? O sea, ahí es donde apunto, no puedo darle una respuesta concisa a esa pregunta. ¿Por qué? Porque muchas no las evalúo. Porque no las puedo evaluar, porque las que evalúo, las evalúo con ustedes acá. Si ustedes me preguntan una cosa, yo respondo de lo que considero que tengo que responder. Y ahí funcionamos con la crítica o con el elogio. A veces, esto te fue bien, situaciones... Sí, no, siempre lo manejaste igual entre las dos situaciones. Digo, y al margen de lo nuestro, algún mensaje para el hincha, que en la generalidad quedó bastante descontento con el año que terminó. El mensaje es lo que nosotros vamos a mostrar el año que viene. Obviamente que entiendo de todas las situaciones y creo que hubo un montón de cosas que posiblemente se vea muchísimo mejor el torneo que viene. El hincha siempre quiere ganar, está ahí, y lo que vamos a buscar es que el hincha esté contento, obviamente, y eso está absolutamente claro. El mensaje de hoy hacia el año que viene es muy difícil de darlo, porque hoy estamos cerrando un ciclo y lo empezaremos a partir del 4 de enero. Y ahí sí podemos dar un mensaje mucho más directo o conciso de situaciones, porque vamos a tener muchísimo más concreta un montón de situaciones que van a pasar a lo largo de este tiempo hasta el 4 de enero. Pero en este caso, agradecer sobre todo el apoyo a muchísimos chicos que han estado debutando, jugando sus primeros partidos. Creo que para ellos no ha sido un semestre fácil, porque se han vivido momentos muy difíciles, muy tensos, y que los chicos jóvenes lo han llevado adelante con la ayuda obviamente de los más grandes, de la jerarquía de los más grandes. Creo que no ha sido un semestre sencillo y que muchos se lo han llevado adelante. Y en este caso, en nombre de agradecerle a los hinchas que han apoyado muchísimos jugadores que posiblemente sean el futuro de la institución. ¿Dónde sentís que los hinchas deberían apoyarse como para esperanzarse con la recuperación del equipo para el año que viene? Digo, ¿qué deberían ver que a lo mejor no ven? Mira, creo que ahí entramos en lo futbolístico y entramos en que hubo un montón de momentos buenos del equipo y que el equipo no ha podido tener los resultados que marcaban algunos partidos. Y creo que el hecho de que muchos jugadores ya tengan este semestre como experiencia, de todo lo que pasa a lo largo de este tiempo hasta nuestro reinicio de pretemporada, ahí va a haber puntos para que el hincha se pueda apoyar y pueda confiar en que el equipo les va a dar lo que ellos quieren, ¿no? Y lo que necesita la institución. Siempre una institución directamente futbolística necesita resultados, eso está absolutamente claro, y es lo que tenemos que hacer. Apoyarse, se pueden apoyar en que cada uno de los futbolistas que han estado en este tiempo han dado el máximo para que esto salga adelante. Y ahí es donde está el apoyo, ahí es donde se pueden apoyar los hinchas, en la convicción de sus futbolistas que
con errores, con virtudes, con aciertos, con un montón de situaciones, siempre han dado el máximo a pesar de los momentos de dificultad, porque han sido muy duros. Ha habido momentos de dificultad muy difíciles y que lo han llevado adelante de una manera muy buena, que obviamente los resultados no te lo marcan, pero que sí que ha mostrado muchísimo respeto, muchísimo trabajo, y eso es algo que en el cual en el futuro siempre el trabajo termina pagando, ¿no? Si te tuvieses que quedar, Lucas, con un momento, algún partido, algún primer tiempo, segundo tiempo de algún encuentro, que de acuerdo a lo que vos planteaste o la idea que buscás implementar, el equipo te lo fue demostrando, una respuesta, que vos ves que querés lograr el año que viene. Este es el Newell's que quiero yo. ¿Podrías decir algún momento? No, o sea, esos hubo momentos, pero todo se diluye en el resultado, ¿entendés? Entonces es muy difícil. Creo que eso no hay que darle un lugar, un momento, una circunstancia. Creo que hubo muchas cosas que se ven reflejado para el torneo que viene, pero que la tenemos que trabajar y afianzar de acuerdo a lo que tengamos por delante, los futbolistas que tengamos de acuerdo para el año que viene. Y hay un montón de cosas que todos, nada se va a parecer a lo que pasó, ni lo que uno piensa a veces no se puede llevar adelante o sale distinto. Entonces hay que ir tranquilos y no dejar algo marcado, porque si no después quedamos estipulados con una situación, como pasó con el primer partido, donde siempre quisimos acercarnos. Mientras mucho más nos acerquemos al primer partido, mucho mejor vamos a estar. Después entran en juego un montón de cosas que hay que se evalúan y que a lo mejor no te permiten ese rendimiento. Entonces ahí quedamos marcados por esa situación, y a la cual obviamente sigo pensando que mientras más cerca de esa de ese partido estamos, es mucho mejor para todos. Esa es una cosa que nos queda marcado y que después es muy difícil salir. Entonces hay que seguir pensando en el futuro y no quedarnos con algo, sino siempre tratar de evolucionar. Lucas, ¿ya tenés definido los puestos a reforzar para la próxima temporada? Y preguntarte si tuviste la posibilidad de hablar con Gabriel Báez y cómo está de su respectiva lesión. Sí, o sea, hemos ya hace un tiempo que venimos hablando de todo lo que sea el futuro, y que, como decía anteriormente, ¿no? Me parece que hay en este tiempo trataremos de llevar adelante lo que pensamos para arrancar la pretemporada, que hay lugares donde tenemos que reforzar, donde creemos que hay lugares donde nos pueden aportar mejores situaciones para el futuro. Hay que evaluar bien un montón de cosas, hay que evaluar también el tema de las posibilidades de la institución. Hay un montón de cosas que entran en juego, que por eso es muy difícil el mensaje hacia el año que viene, ¿no? Porque me parece que primero hay que cerrar todo como para dar un mensaje verdadero, ante todo, ¿no? Porque no podemos dar un mensaje que después no podamos llevar adelante. El mensaje tiene que ser claro desde el momento en el cual nosotros analizamos todo lo que pase, donde podamos tener presente la reestructuración del equipo y decir, bueno, con esto vamos para esto, con esto vamos para lo otro, y tener un mensaje claro para ir en búsqueda de ese mensaje y no sobre situaciones en las cuales posiblemente no podamos responder. O sea, ilusionarnos, todos nos ilusionamos en la pretemporada, eso está claro, ¿no? Ahora, no hay nada mejor que un mensaje claro, conciso y que podamos alcanzar. Ante eso, esas situaciones las vamos a plantear cuando volvamos a la pretemporada. Y lo de Gaby está bien. Bueno, obviamente que Fernando es el que mejor pueda explicar lo que se le llevó adelante, pero estaba bien y esperamos que se recupere pronto y que obviamente lo más rápido posible, y nunca, y sin dejar que, y sin saber, perdón, sin dejar saber al resto que nunca lo vamos a apurar y que necesitamos que él se ponga bien y no apresurarlo en ningún caso, porque es el futuro del club y no podemos jugar con una situación que no parece tan grave, que se tuvo que operar y que es siempre una operación hay que respetar, ¿no? Vuelven algunos jugadores de préstamos de diversos equipos, Cristian Díaz, Ortiz, Ignaldo, un par más.
¿Tenés ya decidido con quiénes te vas a quedar, quiénes te sirven para lo que vos querés plantear el año que viene? ¿Ya hablaste con alguno de ellos? No he hablado con ninguno, o sea que obviamente las decisiones de lo que pretendo ya están hechas y marcadas y habladas, o sea, o informadas a la institución y en este caso a Roberto y a los dirigentes, así que a partir de ahí ya el club tiene mi opinión. Después no he hablado con nadie, o sea que no corresponde tampoco que haga pública una situación porque no he hablado con ellos. Recién hemos terminado y para el futuro, como también les había dicho hace un tiempo, corresponde que cada situación se lleve adelante en el momento adecuado y a partir de ahora empezaremos a programar, más allá de que ya está casi todo decidido, empezar a llevar adelante todo lo que hemos decidido. Pero alguno se va a quedar, quiero decir, tiene posibilidades. O sea, todas esas respuestas las vas a ver en el futuro, o sea, eso está claro, ese es el punto. O sea, no... Por eso decía antes que todo lo que pase de acá hasta el 4 de enero es todo lo que hemos tratado de decidir, de programar y de que se lleve adelante y a partir del 4 de enero no dejar ninguna situación a mitad de camino, ¿no? Obviamente que no será fácil, porque sabemos de un montón de cosas, pero bueno, esperamos que el 4 esté todo resuelto. Dos preguntas cortitas. Sí. Se ha hablado mucho de la situación de Coti Fernández y Víctor López, ahora con el final del campeonato. ¿Hablaste con ellos? ¿Si van a tener oportunidad, si van a integrar el plantel o los vas a tener a disposición? ¿O le dijiste busquen otra entidad? Sí, ya he hablado con ellos, ellos ya saben mi opinión, así que no mucho más para comentar. Obviamente que lo que hemos hablado es algo interno y cada uno sabe mi opinión, son futbolistas de la institución, son ex compañeros, hay un montón de cosas, entonces me parece que siempre tienen cosas para aportar y siempre dentro de lo que hablábamos antes, también el armado de todas esas cosas la van a ver a partir del 4 de enero. La otra tiene que ver con lo que se viene, si bien este año fue intenso y este segundo semestre, el año próximo va a ser mucho más intenso porque va a haber elecciones y demás. ¿Estás preparado para afrontar toda la movida que va a haber? Estoy pensando para dar una buena respuesta. Yo siento que este semestre no ha sido diferente al año político que va a vivir la institución. No lo siento así. Siento que ha sido completamente igual que lo que va a pasar en todo este año, ¿no? Me parece que ha habido muestras de un montón de lugares donde se juega políticamente, desde un montón de opiniones que se juegan desde para un lado o para otro, de situaciones que me han tocado vivir, leer, observar, escuchar, donde no creo que se modifique. O sea que no espero nada que no me haya tocado vivir este semestre. Creo que solamente lo único que acomoda para un lado o para el otro la cuestión política son los resultados. Creo que ese punto puede, hasta te diría, disminuir un poco lo que se jugó políticamente en el semestre anterior, o en este semestre, perdón. Y no mucho más, creo que ya están casi todas las cartas donde yo no participo políticamente, están casi todas jugadas, más o menos nos vamos dando cuenta, leyendo, escuchando, observando, participando de la vida cotidiana del club, de todas esas cosas que no creo que se modifiquen a partir del año que viene. Me parece que será igual de intenso, igual de difícil y que obviamente que los que jueguen ese partido lo jugarán de la manera que crean adecuada y en el cual yo no participo. O sea que no espero nada diferente a lo que ya viví en este semestre. Sí.
Lucas, consultarte si te preocupa de alguna manera la situación económica general y la particular de Newell's en el sentido de la justicia de por medio para poder lograr un equipo competitivo que vos tendrás en mente, ¿no? La economía sin duda va relacionada a lo que puedas conformar. Y la segunda es, hay entrenadores, distintos tipos de entrenadores en la ciudad, en el club, en la historia, que han tenido distintos roles a la hora tal vez de levantar un teléfono, de llamar futbolistas, hasta en algunos casos hasta sabemos tal vez de acercar grupos inversores. ¿Cuál te parece que es el rol que correcto, si hay algún lineamiento, y cuál vas a tomar vos en este verano que comienza? Económicamente, obviamente, que siempre es difícil, nunca ha sido fácil, y esa respuesta precisa de la situación económica no te la puedo dar yo. Sí, va ligado también a lo que podamos decir a partir del 4 de enero de los objetivos más claros, más concretos, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Donde los futbolistas que pueden venir, los que se pueden ir, y siempre hay una parte económica muy importante y que es determinante para un montón de cosas, obviamente, que es el punto, el club está en las condiciones que está, donde siempre se depende de un tercero y donde siempre es difícil en este momento posiblemente hacer grandes inversiones. El club lo tendrá que resolver a partir de las decisiones que tome y de lo que trataremos de llevar adelante para el semestre que viene. Después, el rol que debe cumplir el entrenador, yo no sé qué es correcto o qué no es, o sea, porque para cada uno puede ser una opinión diferente. Creo que limitarme a tratar de formar un buen equipo es lo que tengo que tratar de hacer. Después, si tengo que llamar a un futbolista o no, eso, bueno, se verá con el tiempo y en los momentos que corresponda, si es necesario. Eso no me molesta, y si lo tengo que llevar, lo tengo que llevar a hacer y llevar adelante, lo haré. Pero me parece que ya después, en todas las otras situaciones, son un poco complicadas y quedas en el medio de situaciones que no me interesa quedar en el medio, no me gusta, porque siempre hay suspicacias de un montón de situaciones y eso no me interesa pasarlo. Porque políticamente hay situaciones que te pueden jugar a favor o en contra, y la verdad, sinceramente, no me interesa jugar ese partido ni político ni estar en una situación que nunca he estado y no me interesa estar, menos en este lugar. En relación al año que se juega un torneo corto, bueno, hay dos clásicos, pero es como que tengo la sensación de que no querés hablar de los objetivos ahora. No, porque no puedo. Pero no con incertidumbre. No, incertidumbre no, lo que pasa es que... Pero digo, de lo deportivo, ganar los clásicos y intentar pelear los más que se pongan, torneos de 16, sí, pero, 17 fechas. Bueno, pero eso es algo lógico. O sea, no hace falta que yo lo diga porque esto es la realidad. Por eso yo decía que en la pretemporada nos ilusionamos todos se ilusionan. Entonces, después tenés que ser concreto y decir, bueno, para esto estamos. Para lo otro, hace 7 años que estoy acá adentro, he estado 6 meses afuera, pero directamente he estado observando desde un montón de lugares, ¿no? Y me parece que cuando los mensajes han sido claros es donde mejor nos ha ido. Entonces, me parece que para eso hay que tener todo resuelto, todo acomodado, con cada punto que se habla resuelto, y a partir de ahí dar un para qué estamos, la realidad, porque no podemos escapar. Esto va a ser después de la temporada. Sí, hemos dicho muchas cosas en muchos momentos donde nos ha jugado demasiado en contra. Entonces, esas situaciones me parece que prefiero la realidad. Okay. Dura, difícil o alentadora, o mejor o peor, pero la realidad, porque es el lugar donde podemos pelear con armas concretas y donde todos podemos ayudar. Creo que si nosotros decimos una cosa y no estamos para eso, estamos generando una ilusión o algo que no es, entonces nunca vamos a estar juntos, y lo que tenemos que estar es
con un objetivo y todos peleando por ese objetivo. En esa realidad, ¿sentís que tenés que armar un equipo o sentís que tenés que armar una situación más difícil que es un plantel? ¿Tener más de 11 competitivos para...? No, la idea es armar armar a poder, digo. Bueno, pero por eso va también a lo que hablábamos. Sí, a lo económico. Claro, de la economía y de un montón de cosas y de situaciones que se tienen que resolver, ¿no? ¿Sos optimista? Sí, obviamente, todos somos optimistas y sobre todo en este periodo donde nosotros cortamos el semestre y arrancamos en función del armado del plantel del año que viene. Creo que dentro de ese armado siempre está el proyecto. Ese es el punto, en mi cabeza. ¿Cómo estás con Roberto después de su primer mercado de pases, a jugadores que llegaron, en compañeros que no? ¿Estás conforme con lo que te ofreció? ¿Estás? Sí, muy conforme. ¿Esperas mucho de él? De ahora no tienen cupo, pueden fichar lo que necesiten. Sí, o sea, fichar por fichar no vamos a fichar. O sea, por eso también lo de si era campañar o nadie, era la realidad, porque me parece que dentro de un proyecto donde yo evalúo un montón de cosas, o donde estoy para evaluar un montón de cosas que son en función de la institución, los jugadores de divisiones inferiores, poder promover jugadores, y eso, si nosotros debemos reforzarnos para que esos jugadores crezcan, pero no debemos traer jugadores por traer, desde mi punto de vista como entrenador, más allá de que posiblemente esas situaciones me puedan jugar en contra, ¿no? No me interesa que me jueguen en contra, porque hay una idea que no la voy a cambiar, porque lo siento así y porque me parece lo más importante para el club. Y que si nosotros traemos muchos jugadores en un montón de lugares y que compiten o son similares a futbolistas que nosotros tenemos, me parece que estamos perjudicando a la institución, y eso no lo voy a hacer. Voy a tratar de que siempre entre jugadores del mismo nivel, o que puedan ser en este momento esa famosa apuesta a futuro, creo que la apuesta la tenemos acá. La apuesta está acá adentro, la apuesta está en un montón de jugadores que a partir del semestre que viene ustedes van a ver en reserva, donde son todos jugadores jóvenes, donde todos tienen futuro, donde son todos jugadores de 16, 17, 18 años, donde el futuro está ahí. Obviamente que siempre podemos traer un futbolista, o puede venir un futbolista en el cual lo etiquetemos con ese rol, donde decimos, bueno, esta es una famosa apuesta. Pero a lo largo de estos 6 años o 7 años han venido muchísimos futbolistas con ese rótulo. Y 65. A partir de los 65 no tienen, o sea, ese análisis es muy profundo. Entonces, desde mi lugar yo no pretendo eso. O sea, esa es mi opinión. No lo pretendo porque me considero y estoy acá para una idea general, para un proyecto general, y que entiendo, y otra vez volvemos al inicio de la charla donde el resultado avalará o no. A mí en ese aspecto lo entiendo y lo comprendo y obviamente lo tengo absolutamente claro, y que sin resultados es difícil llevar adelante esa situación. Pero no voy a poner en riesgo eso, porque hoy el poder tener una reserva con todos los futbolistas de la institución, donde los chicos de la sexta, de la quinta y de la cuarta participen de ese lugar, ese es el futuro, esas son nuestras apuestas. Mi apuesta está puesta en ese lugar, no está puesta en otro. Entonces, a partir de ahí, trataremos de que el primer equipo sostenga todas esas situaciones, sin perder de vista que hay que traer refuerzos, por supuesto, que siempre hay que modificar y modificar expectativas y tratar de solucionar inconvenientes donde posiblemente no poner un futbolista del club donde no tiene esa experiencia necesaria y traer a un jugador donde nos pueda aportar, esperando que el futbolista del club crezca. Eso sí lo vamos a hacer, porque me parece que es hacer crecer al futbolista sin tirarlo al campo de juego cuando no está en condiciones. Ahí sería perjudicar a la institución. Entonces, todas esas cosas las voy a evaluar, las evalué y las voy a llevar adelante, y entiendo que obviamente que el resultado va a estar directamente ligado a todo lo que nosotros intentamos, dijimos y vamos a hacer en el futuro.
La última tiene que ver con Escoco, que es hoy por hoy el nombre que está dando vuelta, y no es un invento periodístico porque, a ver, desde el juzgado, el juez que entiende que lleva el paraguas judicial, ve con buenos ojos una posible venta de Escoco. Obviamente para la dirigencia y para vos seguramente pretendés que se quede, y en River dice que se los quieren llevar. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que dijiste vos? ¿Qué le planteaste a los dirigentes? Hemos hablado con Nacho de esta situación y él ya sabe cuál es mi opinión, la sabe perfectamente, ya lo hemos hablado, he hablado con el club, pero mucho más lo que tengo que hablar con él en realidad, no tengo que hablar con la institución, porque después hay cosas que yo no manejo y que no puedo determinar. Sí, Nacho sabe cuál es mi opinión, la tiene, se lo he dicho en reiteradas oportunidades y mucho más con esta situación. Obviamente no hay nada concreto o oficial, creo que no lo hay hasta hoy, me parece. Entonces, Nacho lo sabe y esto es una situación donde lo único que lo resuelve es él. O sea, mi opinión ya está dicha y hablada y explicada y hablada entre nosotros dos. Hoy las decisiones, en mi opinión, las toma él. No las tomo yo. Yo nunca pondría trabas en ningún futbolista porque no lo considero, porque me parece que si yo obligo a un futbolista a situaciones, a quedarse, o a esto, o a lo otro, no voy a ganar nada. Porque me parece que obligar no tiene sentido. Entonces, cada uno de nosotros lo sabemos y obviamente la respuesta final, no sé si la tendré, o sea, la tendrá el club o la tendrá, en este caso, o la tiene nadie. Sí, las dos partes. Sí. En mi opinión, en lo que concierne a mí con él, la tiene Nacho, no la tengo yo. O sea, que es una decisión exclusivamente de lo que pasa por él. Ahora de elecciones en AFA, después de décadas, se va a votar y además Newell's enfilado detrás de Marcelo Tinelli. ¿Qué espera Newell's? ¿Qué esperamos como entrenador del primer equipo si mañana se concreta? Bueno, en este caso, el triunfo del candidato de Acuña en Perú. O sea, esperar yo no espero para hacer en este caso para Newell, me parece que es para todos, ¿no? Obviamente que hay un montón de cosas que se deben cambiar, hay un montón de situaciones que se deben modificar, que verdaderamente se tiene que llevar adelante, que hoy hay un montón de cosas que han quedado antiguas, que ya creo que no soy, me parece que ya han escuchado muchas veces esto y que lo han vivido y que cada año se viven situaciones similares y que se repiten y que creo que la mayoría está cansado de que se vivan esas cosas. Esperemos que esto es una frase hecha que dice, espero que gane el fútbol, en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se cambia verdaderamente estamos perdiendo de verdad. Día a día, año a año perdemos un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que se han perdido y que las debemos recuperar. Porque hay un montón de cosas que ya no pasan como antes, la cantidad de futbolistas que se van ya no es la misma que antes, la cantidad de futbolistas que surgen ya no es como antes. Y ese, no porque el pasado siempre sea mejor, sino porque creo que el futuro ha dejado de ser de calidad. Me parece que hemos perdido calidad en todo este tiempo, hemos dejado de invertir en lugares donde el fútbol argentino debe invertir, hemos perdido futbolistas jóvenes que se van rápidamente, y todo eso es un cambio estructural de lo que es la AFA, de lo que es el fútbol. Y después, obviamente, que entran en juego un montón de cosas que son económicas, que son los derechos de utilización. Entonces, esas cosas que me parece que ustedes las saben más que yo, que saben muchísimo más cómo son esas cosas, y que hoy verdaderamente se necesita ese cambio, porque los clubes deben ser sólidos desde un montón de lugares y lo deben llevar adelante. Deben estar obligados a ser sólidos. Y el que no lo es, no deberá participar. Digo que todas esas cosas en un punto lo tenemos que llevar adelante, porque si no siempre estamos hablando y vendiendo espejitos de colores, donde una cosa se firma y nunca se lleva adelante, donde esto pasa pero no pasa,
se hace, pero se dice, pero no se lleva adelante, y después el otro, el que viene, y el que viene dentro de 5 años, y eso sinceramente agota, cansa y perjudica al fútbol argentino. Hoy tenemos la suerte de ser, no ganamos, no, fuimos subcampeones del mundo, somos subcampeones de América, tenemos jugadores donde nos representan de la mejor manera, y que tenemos que seguir apuntando a eso. Y ahí donde tenemos que, desde el fútbol argentino, desde nuestro cada uno en nuestro lugar, tratar de mejorar, y que si no tenemos ese cambio desde la cabeza de AFA, difícilmente lo podemos llevar nosotros adelante. Listo, gracias, saludos, felicidades, feliz año, nos vemos a la vuelta. Gracias, saludos.